si bien es cierto, el café es una especie introducida, se ha adaptado bastante bien a este ecosistema de altura. Y el cultivo bajo sombra le da un valor agregado, ¿no? Y precisamente es ahí donde se lo puede combinar con especies nativas. Por ejemplo, aquí en este cafetal que estamos ahora, se ha combinado el café en algunos sitios con especies como los laureles, especies como guayacanes, y en algunos casos incluso con especies nativas como el aliso, que en este caso es favorable incluso para el café porque ayuda también a fijar el nitrógeno en el suelo que demanda la planta de café como tal. Estamos presentes en una zona altamente diversa como es el Parque Nacional Podocarpus y especialmente este bosque nublado de Cajanuma, en la que nos damos cuenta de que el cafetal constituye un refugio de la biodiversidad que está presente ahí, es decir, cumple un papel importante como zona de amortiguamiento, pero además también representa la posibilidad de convertirse en un corredor de conectividad entre las áreas protegidas con otros remanentes de bosque que están alrededor de los cultivos. Puedo tener una finca cafetalera en la cual hago turismo de observación de aves, pero al mismo tiempo te brindo un café de calidad y te cuento la experiencia o te hago vivir la experiencia de producción de café arbolado. Hay aves interesantes, hay aves que están utilizando los cafetales, tenemos especies endémicas, llegan las migratorias y estamos comenzando a tratar de entender el tema. Hay una máxima con respecto al tema de ecología de las especies en nuestro medio. Si tú tienes vegetación, vas a tener animales. Si tienes vegetación en varios estratos, tienes animales para cada uno de los estratos. Si tengo insectos en cada uno de los estratos, tengo otros animales que van a comerse esos insectos. Si tengo, por ejemplo, aves o mamíferos que comen esos insectos, tengo que tener depredadores. Entonces, el ciclo está ahí funcionando. Mientras más diverso sea un sistema productivo, más amigable va a ser con el medio ambiente local. El manejo de un cafetal es clave, porque si tenemos un uso elevado de agroquímicos, vamos a perder, por ejemplo, una gran diversidad de vertebrados, que son muy sensibles como los anfibios o también incluso de animales invertebrados. Muchos insectos se van a ver afectados precisamente cuando estamos empleando una gran cantidad de agroquímicos. Mientras que un café bien manejado, tratando de apuntar un poco hacia el tema orgánico, siempre va a tener mucha más diversidad dentro de él, ¿no? Siempre va a tener mayor cantidad de polinizadores que se mantienen, llámese murciélagos, aves, de insectos que cumplen estas funciones de forma natural. Nos falta muchísimo por aprender. Nos falta muchísimo por aprender, por ejemplo, sobre los murciélagos. Estamos trabajando con aves, pero el tema de murciélagos es fundamental. Los murciélagos, hay una gran cantidad de murciélagos que se alimentan de plagas, de insectos, que pueden estar afectando a los cafetales. Y en este caso, de pronto, si tenemos una gran cantidad de árboles, posiblemente los murciélagos estén ayudando a controlar esas plagas. Todavía no tenemos claro nada de eso. Hay otra biodiversidad asociada. Nos queda un campo de trabajo súper grande por llenarlo. Los microorganismos tienen esa mala fama de causantes de enfermedades, causantes de infecciones, como ahora lo estamos viendo con la etapa del COVID. Pero es solamente una minúscula parte de toda la población de microorganismos que habitan en nuestro planeta la que pueden provocar daños tanto a la humanidad como a plantas o animales. Tenemos como ejemplo los hongos, las bacterias, las algas, los protozoarios, cumpliendo funciones clave dentro de los ecosistemas. Thank you.
diversidad de microorganismos, bueno, se le conoce como microbioma. Nosotros tenemos un microbioma humano, hay un microbioma vegetal que también va a variar dependiendo de las especies de cultivo, digamos, con las que se está tratando. Entonces, mientras más biodiverso sea un microbioma, más equilibrada va a estar la población de microorganismos que van a favorecer el crecimiento de las plantas. Pero en el caso de los monocultivos, por ejemplo, tenemos un conjunto de condiciones que son muy monótonas, digamos, para todo el cultivo y que podrían en algún momento dado favorecer el desarrollo de alguna plaga o de alguna enfermedad que atacaría básicamente todas las plantas. Mi foco de investigación está con el grupo de hongos micorrízicos arbusculares, que son un grupo específico de hongos que habitan el suelo, que son de los hongos de las micorrizas más frecuentes en la naturaleza. Están colonizando más del 85% de todas las plantas terrestres. La micorriza como tal es una asociación simbiótica entre dos organismos, un hongo y una planta, en la cual ambos organismos se benefician. La planta obtiene del hongo un mayor acceso a nutrientes, a agua y también a mantener los patógenos, digamos, bajo control. Pero también el hongo recibe beneficio de la planta porque le ayuda a obtener carbohidratos, que son sustancias necesarias para el desarrollo del hongo. Y tienen una importancia ecológica enorme, bueno, no solamente ecológica, sino también económica, porque muchos de los cultivos que nosotros producimos forman asociaciones simbióticas con este tipo de hongos. A pesar de que el café es un cultivo importante, no se le ha venido dando la importancia necesaria a los hongos que están propiciando, digamos, el desarrollo del café, sobre todo en las primeras etapas de crecimiento. Entonces, en estas primeras etapas de crecimiento, donde la planta necesita quizás unas condiciones más favorables para poder desarrollarse, a través de la adición de la fertilización convencional, pero también se podría hacer esta alternativa de la adición de hongos micorrízicos en etapa de vivero para que las plantas, desde sus primeras etapas de desarrollo, puedan beneficiarse de estas ventajas que le ofrece la asociación con los hongos micorrízicos. Entonces, cuando son llevadas ya al campo donde finalmente van a desarrollarse y van a producir, van ya a tener dentro de sus raíces los hongos micorrízicos y van a poder crecer de mejor manera. Principalmente hace 16 años atrás que empezó nuestro evento, el sector cafetalero estaba empezando a caer vertiginosamente tanto en la producción como en las exportaciones. Entonces, la única manera de poder sostener que no desapareciera la caficultura era creando un evento de competitividad.